Vamos a regresar a Medellín, en donde hay indignación por la violación y el asesinato de una niña de 13 años que frecuentemente hacía mandados a un vecino de su barrio. Vamos en vivo con Diana Pérez para saber, Diana, ¿este homicida está libre o fue capturado ya por las autoridades? Pues mire, el presunto homicida en este momento se encuentra libre. Según información de los vecinos, el hombre tomó una maleta ayer y se fue de la casa. De hecho, la cerró. Las autoridades lo están buscando no solamente por este sector, que es el barrio Olaya, esto es occidente de Medellín, sino también por toda la ciudad. Pero es que nosotros también estuvimos hablando con el general de la Policía Metropolitana y él nos confirmó que presuntamente el vecino sería el asesino. Cuando ingresamos a la casa encontramos que el señor no se encontraba y la niña se encontraba muerta en la zona posterior de la casa. El principal indiciado es en este caso este señor que va a ser buscado porque tampoco en este momento se encuentra. Y esperamos pues localizarlo ya que la fiscalía junto con un juez determine la orden de captura del señor porque es el principal sospechoso que tenemos en este momento.